estamos ya en conexión con Sergio Guerrero. Sergio, primero que nada, darte las gracias por la oportunidad de compartir con Balón al Aire este primer programa. Esperemos que sea de muchos para esta temporada 2021-2022. Hola Roberto, buenos días. Muy bien, un gusto estar acá en tu primer programa dedicado específicamente a la categoría de la Liga Argentina, así que con muchos éxitos, te deseo lo mejor. Muchas gracias, Sergio. Y preguntarte primero que nada, volvemos a dos conferencias, cuatro regiones, y un poco, échanos, cuéntanos la historia, cómo se estructura, cómo se arma este primer rompecabezas para la competencia. Bueno, el año pasado tuvimos 29 clubes, siempre se abre un proceso después de finalizar una temporada de reacomodamiento, algunos equipos que por algunos motivos deciden tal vez no continuar. En los últimos años hemos tenido pocas cambios y obviamente también, bueno, en principio los dos equipos que se reciben ascendidos del torneo federal. Así que eso abre, diríamos, un proceso donde unos días, unos meses, donde se intenta reestructurar a ver cómo quedan las incorporaciones, cómo se adaptan a las conferencias y a las zonas que ya teníamos. Y bueno, terminamos decidiendo en la asamblea del año pasado, previa, así que define las situaciones reglamentarias para esta temporada, que en el hipotético caso que ya hubiera 32 equipos, iba a haber descenso. Eso se decidió en la asamblea deportiva, pero bueno, la conclusión fue que llegamos a 30, es decir, logramos reemplazar, diríamos, los dos clubes que en cierta manera plantearon la no continuidad con unas alianzas deportivas, el caso de Tiro Federal de Mortero y América de Rosario, y logramos en esos casos establecerles alianzas por esta temporada con Independiente Oliva en un caso y con Pergamino Basque en el otro, que sería el equipo ubicado en la tercera posición del torneo federal también. Así que bueno, con esa conformación y 30 clubes, nos parecía que era un número apto para cerrar ahí. Ya esperando que posiblemente el año que viene, si no hay deserciones, tener los dos nuevos ascendidos del próximo torneo federal, y ya entonces a partir de la siguiente temporada ya estar jugar con dos conferencias de 16 equipos y comenzar con los descensos. Así que bueno, ese fue un poco la historia que llegamos hasta acá, la distribución geográfica. Bueno, eso se mapea o se geolocalizan los clubes como para tratar de determinar una mejor distribución de las regiones. El único cambio más trascendental es el caso de Rivadavia de Mendoza, que algunas veces, algunas temporadas juega en la Conferencia Sur y otras en la Norte. Este año, al tener un equipo en San Juan, que nos parecía que podía estar vinculado con ellos, lo asignamos entonces a la Conferencia Norte. Así que bueno, tenemos 15 equipos en el sur, 15 equipos en el norte, y ya a la expectativa de lanzar el torneo el día 15. Sergio, estructura. Se habló durante mucho tiempo que se iba a hacer una especie de burbuja o de circuito en donde los equipos quizás que estuvieran más lejanos pudieran jugar encuentros que, bueno, a pesar de no ser 100% burbuja, pudieran estar concentrados y abaratar un poco los costos. Sí, esa fue una evaluación que hicieron los mismos dirigentes de la categoría al concluir la temporada pasada, que el mecanismo, que en realidad surgió exclusivamente por la necesidad de la pandemia, la imposibilidad de traslados, la imposibilidad de en algunas canchas poder jugar, porque las ciudades estaban, bueno, todo el proceso que vivimos el año pasado, para poder llevar a cabo ese torneo se tuvo que decidir sacrificar, diríamos, el esquema tradicional de las localías, de local y visitante común, e ir a un esquema de sedes,
Desterramos el concepto de burbuja porque en la burbuja se piensa que es un grupo cerrado que va con determinadas características y restricciones, entonces le pusimos el nombre de sedes. Y bueno, la evaluación al final de la temporada es que ese sistema de sedes no era para descartarlo, es decir, no era exclusivamente una situación de usarlo solamente en este proceso de pandemia, sino que se podía hacer una temporada más de hacer un experimento, una experiencia, analizarlo un poquito más en detalle. Y bueno, proponer esta temporada 21-22 entonces medio como un tanto más híbrida, donde va a haber partidos bien definidos con local y visitante. Generalmente los equipos o los partidos más cercanos, los clásicos, los de más cercanía, se van a jugar en la cancha de uno y otro adversario. Y aquellos cruces en donde las distancias son más largas, tratar de juntarse en una ciudad medianamente equidistante y disputar esos 3-4 partidos en forma de sede. Así que bueno, esa es un poco la conformación que se le dio al torneo. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Todavía no tenemos muchos detalles. Es un poco el motivo de la reunión que tuvimos el viernes con los clubes para decirles que nos vayan proponiendo cada una de las instituciones qué fechas pueden ser organizadores de una sede de estas y bueno, ya ahí empezarle a poner fecha. Lo que sí les dijimos que la primera fecha, la primera jornada de 15 y 17 próximo, se van a tomar los partidos de cercanía. Vamos a arrancar 15 y 17 con el esquema de partidos de local y visitante. Y en teoría, Sergio, ¿cuándo consideras que puede haber ya un calendario oficial para la primera vuelta? Calculamos que esta semana nos van a pasar las primeras fechas y entonces por lo pronto las primeras propuestas, diríamos, de ciudades, de sedes, y estimamos que diríamos 15 y 17 arrancamos con las dos primeras jornadas. El 27 es la propuesta de hacer el primer cruce de sedes del 27 al 31 de octubre, y el segundo cruce hacerlo aproximadamente entre el 10 y el 12 de noviembre. A posteriori de eso, la vuelta de los partidos de local y visitante, como para estar terminando aproximadamente el 20-26, sobre fines de noviembre, estar terminando la primera ronda, la primera fase, y tener los 8 clasificados para el Final 8. Yo calculo que esta semana, una vez que tengamos las ciudades destinadas o seleccionadas, ya vamos a, sobre fin de esta semana, vamos a poder tener prácticamente el calendario completo de la primera ronda. Sergio, sigo avanzando cronológicamente y te pregunto, Super 8, vuelve otra vez el Super 8, ¿qué beneficio deportivo va a generar el campeón del Super 8? El campeón del Super 8 gana en principio una chance de poder ser el clasificado argentino a la Sudamericana, porque va a jugar, en el caso de que sea distinto al campeón del torneo, es decir, que el campeón del Super 8 sea un equipo y el campeón del torneo sea otro equipo, le da derecho a una gran final por la plaza de la Sudamericana. Y en el caso de que sea el mismo, que el campeón del Super 8 repita campeonato, adquiere la plaza de la Sudamericana. Perfecto. Sergio, evidentemente estamos hablando de una liga que va a tener un largo periodo, que va a tener la necesidad de difusión. Ya recientemente, hace unos días, la Liga, la ADC, anunció el tema del streaming. El streaming que hasta el año pasado era gratuito, ¿no? Mi pregunta y la pregunta de la mayoría de la gente es, ¿cómo se llega a la decisión de ya dejar la gratuidad de este servicio para convertirlo en algo que exige una afiliación? Y si se hizo de alguna manera en consenso con los equipos, si fue algo ya dirigido de alguna manera por algún tipo de estrategia de parte de la liga. Sí, mira, el proyecto de la OTT propia por parte de la Asociación de Clubes es un proyecto que data de prácticamente 3 años atrás, que se ha comenzado con la intención de tener una plataforma propia donde se pueda difundir básquet en general. Que sea una plataforma exclusiva de deporte y dentro del deporte específicamente del básquetbol.
Bajo ese concepto, la categoría de la Liga Argentina, que es una categoría que no tiene sus derechos de imagen vendidos a ninguna cadena de televisión, fue la que se utilizó para hacer toda esta prueba, todo este experimento, todo este desarrollo que te digo que lleva prácticamente ya 3 años. Así fue donde, como se consiguieron y se han bajado costos a los clubes en cuanto a los streaming, a las cámaras automáticas, a la absorción por parte de la asociación de clubes de todos los costos de periodistas, relatores, etcétera, que esos eran todos costos que tenían que pagar los clubes en su momento, tanto el desarrollo del streaming como el desarrollo de la contratación del personal. Y bueno, obviamente que ha ido madurando la idea y la intención es, lógicamente, que esto también sea una fuente de recursos para las instituciones. Es decir, hoy sabemos que, diríamos, el mundo televisivo o la presencialidad está cambiando en todos los rubros, en el teatro, en el cine, en la televisión, etcétera. Y la presencialidad, bueno, ni hablar de lo que fue el impacto de la pandemia, estamos hablando de situaciones normales, ¿no? De cómo se veía afectado el cine con el desarrollo de las plataformas que uno conoce. Entonces, bueno, tenemos que estar a la altura de esas circunstancias y adelantarnos a los tiempos que seguramente van a ir avanzando. Y en ese contexto tenemos que tener una alternativa de reemplazo. Hay mucha gente que decide, elige, hay momentos que le gusta ir a la cancha y presenciar los partidos en vivo, cuando puede, en su ciudad, cuando el equipo está en su ciudad, pero también lo quiere ver cuando no está en su ciudad o por determinadas razones se queda en el living de su casa a verlo por televisión. Entonces, bueno, esas alternativas tenemos que tratar de brindarlas todas, tratar de dar el mejor espectáculo para aquel que quiera ir a la cancha, que esté cómodo y lo más a gusto que pueda, pero también darle la posibilidad al usuario del básquet de que lo vea. Y en esta situación no es fácil hacerlo todo eso en forma gratuita. Entonces, con un abono relativamente accesible, creemos que el abono mensual que se está planteando para ver todos los partidos de básquet que uno puede ver de la categoría es muchísimo más barato que una entrada presencial de un partido solo, así que creemos que es muy razonable el valor que se ha planteado. Se han resuelto una serie de inconvenientes y de situaciones de puesta a punto durante toda la temporada pasada, así que creíamos que era el momento apto para el inicio de la temporada lanzar la suscripción, bueno, de la gran cantidad de gente que hay ya anotada y utilizando esa plataforma, evaluar ahora realmente quiénes están dispuestos a pagar por esto. Sergio, que creemos que va a ser mucha gente. Claro, realmente el costo dentro de lo que uno puede evaluarlo con lo que es un servicio hoy en día de otro tipo de suscripciones es bastante accesible. Ahora, aquí quisiera yo hacerle la pregunta. Ustedes dentro de lo que es la DC están evaluando elementos como calidad, como, digámoslo así, todo lo que envuelve esta actividad, porque, por ejemplo, lo vimos mucho en los playoffs de la Conferencia Norte y los de la Conferencia Sur. En la Conferencia Norte habían cámaras, había un poco más de equipación que la de la Conferencia Sur, y los juegos de Viedma uno veía una calidad quizás un poco más baja que la que podía apreciar en la Conferencia Norte, en donde había ya equipo de trabajo, no era la cámara esta robótica, sino tenía una serie de elementos adicionales que generaban una mejor calidad dentro de la imagen, ¿no? Sí, sí, indudablemente que apuntamos a brindar una imagen de excelencia. Lógicamente que todo tiene que ver con la ecuación inversión, costos que eso significa, estado inclusive hasta si se quiere de la temporada. Entonces no es descabellado pensar que las fases regulares haya una determinada instalación y una determinada tipo de tecnología y para las instancias finales se empiecen a agregar cámaras u otro tipo de filmación. Pero bueno, una competencia de casi 800 partidos
hacerla con producción de alta calidad a tres cámaras, por ejemplo, significaría un costo muy distinto también para el abonado que lo quiere ver. Entonces, bueno, hay que tener, como te decía, una ecuación de razonabilidad entre las posibilidades de amortizar esa inversión que se lleva adelante. Lo que estamos y los que están, obviamente, entusiasmados con todo esto son los clubes, tienen sus responsabilidades, porque son parte de la situación y muchas veces deben prestarle atención puntual a determinados temas técnicos que tal vez en otros momentos, no digo que no se les prestaba atención, pero bueno, siempre la alternativa de grabar un CD y darle la imagen al equipo rival existía. Ahora estamos hablando de una transmisión en vivo donde hay gente que pagó para verla. Entonces, la responsabilidad de las instituciones de tener el internet adecuado, de tener lo que se le ha pedido desde el área técnica, de que ese internet sea exclusivo para las transmisiones de streaming, con un determinado ancho de banda y una serie de cuestiones que se han ido ajustando durante el año pasado. Bueno, se habló mucho en la última reunión. Cada club va a tener que tener un responsable específico del área de transmisión para que hable con el área técnica de la DC. Es decir, se está profesionalizando específicamente esa actividad. Los clubes, como pasa en todas las categorías, son clubes de básquetbol y lo que les interesa es el equipo y los jugadores. Y acá lo que tratamos de hacer es tener un grupo de gente destinada a otra cosa, que tal vez no sepa tanto de básquet y de jugadores, pero sí que sepa del área técnica y de las cuestiones técnicas que esto requiere. Sergio, obviamente estamos hablando de una temporada larga, costos inmensos que los equipos tienen que de alguna manera manejarlos con inversión propia, con patrocinio provinciales, de empresas de la ciudad, de la provincia. En el caso de la liga, se ha estimado un poco buscar expandir la imagen de la liga a nivel mediático, y hablamos de esto, por ejemplo, televisión nacional, televisión pública, acceso a, por decir algún ejemplo, ESPN, canales deportivos internacionales, que también eso de alguna manera es un apoyo que pueden tener ellos para poder vender la marca a los equipos en la competencia. Sí, siempre se está dispuesto a eso. Hasta ahora, en la historia de la categoría, no ha habido un oferente específico que tuviera intenciones concretas de televisar en forma gratuita, ni gratuita y mucho menos pagando derechos de televisión por esta categoría. En la historia del viejo torneo nacional de ascenso, cuando se transmitían los partidos de un partido por semana de la categoría, desde la asociación de clubes se le pagaba a la productora parte de los costos operativos que tenía esa productora para llevar adelante los partidos. Es decir que prácticamente, con esto te digo, nunca hubo una cadena televisiva que realmente tuviera interés concreto en la categoría y en el desarrollo de la categoría. Cuando muchas veces se televisan o se hace algún convenio con Deporte TV o con alguna cadena estatal, desde la organización se colabora en los costos operativos de móviles, satélites o ese tipo de cosas, pensando de que es importante que una determinada final o un determinado partido esté en la televisión abierta o en la cadena que sea. Pero por eso te digo, hoy el escenario de la categoría es que no tiene oferentes específicos que estén interesados en absorber ni los costos ni mucho menos comprar los derechos de televisión. Por eso es que creemos que esta alternativa de la OTT propia y de la posibilidad de generar sus transmisiones propias, y como son los clubes y la DC los dueños de estos derechos de imagen, ir por el lado del streaming, de un buen streaming, es una fuente de recursos. De hecho, más allá de que ahora hay todo un proceso de amortización de todo lo que se viene invirtiendo, pero ya a los clubes se les dio en la reunión del viernes pasado algunas pautas de cómo pueden y cuáles son los segundos que van a tener para poder incluir
publicidades en las transmisiones. Es decir, que ya los clubes por ahí van a empezar a tener la posibilidad de venderle a un sponsor, a algún colaborador, segundos de banners y segundos de video para que se vean en sus transmisiones de stream. Que es importante porque, por supuesto, completa, ¿no? Complementa muchísimo. Seguro. Así es. Sergio, así no es. Quiero darte las gracias por esta conversación tan concentrada de información, tan buena y tan corta. Quiero darte las gracias por ello. Y antes de despedirme, consultarte un poco tus expectativas del torneo, de todo lo que es la planificación para este 21-22. Bueno, ojalá que este 21-22 nos encuentre en una situación de mayor normalidad con respecto a lo que fueron las temporadas pasadas. Es decir, todos los torneos que se desarrollaron el año pasado, de Liga Nacional, de Liga Argentina, del Femenino, y también que tenemos alguna participación en los que fueron los torneos federales masculino y femenino de la Confederación de Básquet, se vieron fuertemente impactados por lo que fue la pandemia. Ojalá que este año el aprendizaje de muchas cosas que sirvieron, es decir, no todo lo que pasó el año pasado es para descartar, muchas cosas sirven como aprendizaje, lo podamos volcar en una temporada un poco más normal. Creemos que, por lo menos en el corto plazo de acá hasta diciembre, podríamos estar pensando, vislumbrando partidos y situaciones más normales, sin reprogramaciones, sin equipos que se tengan contagiados y brotes de COVID, que nos lleve a un calendario más estable y obviamente con el público en las canchas, ¿no? Es decir, eso es lo que todos ya empezamos a vislumbrar, y creemos que mínimamente los próximos meses van a ser así, y ojalá que sea toda la temporada. Así que después, a nivel competitivo, como todos los años, la categoría está bien, está sólida. Los clubes han terminado, a pesar del gran esfuerzo que fue el año pasado, han terminado la temporada pasada muy bien. No ha habido grandes deserciones, como te comentaba al principio. Todos han completado su proceso de libre deuda y de cerrar las temporadas pasadas. Así que competitivamente la categoría está muy sana. Está estable y deportivamente después generando muchísimos jugadores, promocionando muchos jugadores jóvenes que dan el salto a la máxima categoría después. Así que creo que deportivamente está asegurado un torneo sumamente interesante. Así que creo que lo mejor, esperamos que sea una muy buena temporada y mucho más tranquila. Eso es lo que anhelamos. Seguro que sí, Sergio. Muchísimas gracias, y muchos éxitos. Gracias, Roberto. Un gran abrazo.